Empieza ya la nueva temporada y como cada año desde hace muchos, aquí estoy yo para repasar todas las camisetas de la liga. Y ya que es un vídeo de camisetas, habitualmente me preguntáis que dónde puedes comprar las tuyas de manera económica. Pues en la descripción tendrás un enlace con un código de descuento en el que hay muchísimas. Las de la nueva temporada, de anteriores, de selecciones, incluso hay de Fórmula 1, de MotoGP, muchísimas. Luego mira la descripción y le echas un ojo. Y venga, vamos a ir equipo a equipo por orden alfabético. El primero es el Athletic Club, que si entras, pues te pone todas las camisetas de todos los años, que esto está brutal, pero vamos a centrarnos en la temporada 2024-2025. La primera equipación sí que es cierto que es bastante parecida a lo que ha sido los últimos años, pero está guapa. Típica, roja, blanca y con el pantalón negro, medias negras. A mí me gusta, la verdad es que es sencilla, pero top. O sea, a mí es que yo no le haría mucho más cambios. La equipación visitante es de color azul con el cuello blanco, pantalón azul también. Bueno, no está mal, tampoco me apasiona. Tiene aquí unos dibujitos, la camiseta. Ah, mira, pone que el color principal es azul Bilbao, azul Gabarra. Bueno, mira, un detalle ahí curioso. Y la tercera equipación, que esta sí que es más original, pero bueno, lo veo bien por cambiar, es bastante diferente a las dos primeras. Tiene toques rosas con color gris, gris rosa. Bueno, está bien, es original. Lo que aquí no te pone el pantalón ni nada, o sea, esto es como una especie de imagen generada por ordenador. O sea, no es una foto real, pero bueno, que será algo así parecido. Siguiente equipo, el Atlético de Madrid. Que tengo que decir que este año la camiseta es súper guapa. Yo creo que no te deja indiferente. Es decir, o te gusta mucho o no te gusta nada. Y yo soy de los que le gusta mucho. Tiene las clásicas rayas que además tienen pues una rayita ahí en medio. Aquí azul, roja. Incluso la publicidad no queda mal. Es un poco grande, hay que decirlo. Pero tampoco queda mal del todo. Está bien implementada. Y es una camiseta que yo le doy buena nota. La visitante, la segunda equipación. Bien, ¿no? Gris, blanca, roja. Sencillita, pero bastante top. Quizá el pantalón estaría guapo de color blanco, ¿no? O de color rojo. Bueno, no sé, la combinación no me acaba de gustar tanto. Me gusta más la camiseta suelta que todo el conjunto. Y la tercera, que no sé por qué tiene el símbolo así. Creo que hay varias camisetas Nike que tienen el símbolo así, pero es terrible, o sea, es feísimo. ¿A ti te gusta el símbolo Nike al revés? ¡Qué feo! ¡Qué feo! O sea, nada más que por eso ya no me compraría la camiseta. Bueno, también será porque no estamos acostumbrados, ¿eh? La camiseta no está mal, el toque rosa me gusta, pero el símbolo al revés, terrible. Mira, la gente le da 3,4 de 5. No sé por qué sale aquí el Cádiz, pero mira, si este vídeo recibe muchos likes, hago un vídeo también, igual, hablando de las camisetas de segunda que están por aquí, ¿vale? Venga, vamos a pasar al Celta de Vigo, que sí que está en primera división. Y esta camiseta es tan fea, o sea, es feísima. O sea, el cuello este no me gusta nada. Han querido aquí innovar. ¿A vosotros os gusta este cuello, de verdad? A ver, que luego puesta en el campo no quedará mal, porque el azulito quedará bien con el pantalón, supongo que blanco, tal. Pero, guau, qué feo eso. Y alguno me dirá, no, pero aquí tiene el detalle de que tiene nombres que a lo mejor son socios o algo así. Mira, lo que pone son las peñas, letras en relieve diseñadas por José Vicioso. Está guapo el detalle de las letras, pero no. Y la visitante está bastante mejor. O sea, bastante mucho mejor. O sea, esta camiseta me gusta, bien. ¿Y cómo queda todo el conjunto puesto? Mira, mira qué guapas las fotos. Bien, oh. Y puesta queda bastante top, ¿eh? Deportivo Alavés. A ver con qué nos sorprende el Deportivo Alavés. Las letras estas japos o chinas, guapas. Incluso que tenga rayitas finitas dentro de la raya blanca, bien, me gusta. Es una camiseta pues que está guay. Lo único que no pone el pantalón, pero bueno, me imagino que será blanco o azul, no hay más opciones. La visitante, que la veo bastante guapa. Y mira, aquí sale un mapa de la ciudad. Lo iba a decir, digo, esto seguro que es la ciudad. Esto mola, ¿eh? Estos siempre son detalles que son guapos. Y a ver, el pantalón sale, no sale. Pero yo creo que el pantalón será gris. Pero si fuese azul quedaría hasta más guapo. La tercera, típica. Últimamente llevan varios años que los equipos en general sacan una camiseta negra con toques dorados. A la gente le ha gustado eso y pues yo creo que muchos clubes lo están imitando. Y bueno, es un diseño pues que siempre queda elegante, ¿no? El negro y el dorado. El Español, que vuelve a primera división y que ha sacado una camiseta que no está mal, pero el cuello no me gusta. Aquí pone que es un diseño que lucieron leyendas como Laszlo Kubala y Alfredo Di Stéfano. Sí, lo que tú quieras, pero no me convence. Aunque también está muy de moda el hacer camisetas retro. O sea, estamos en una época en la que todas las camisetas vuelven a ser como de los años 90. Pero bueno, se ha puesto de moda y a la gente parece que le gusta. La camiseta visitante, la segunda del Español, de color moradito, me gusta. Y pone que rinde homenaje a Barcelona, incorporando un icónico diseño de azulejos. Mira, aquí está lo de los azulejos que ponía de Barcelona. Bueno, bien, tiene detallitos que esta me gusta. El rosa, morado, gris, me gusta cómo combina. Mira qué guapa queda puesta. Bien, 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 bien. Me encantaría que el pantalón fuese rosa. Si fuese el pantalón rosa, buah. Pero yo creo que va a ser morado. Y la tercera, que ya la hemos visto ahí en la foto, que salía de fondo,
que es de color negro, también con el relieve como la otra, los azulejos, una rayita más simple. Bueno, es sencillita, pero está bien. Vamos con el Fútbol Club Barcelona. Aquí tenemos la camiseta local, que aquí hay un problema, ¿vale? Y es que la camiseta no estaría mal si fuera así. Mira, Juanlu, ¿pero qué me estás contando si la camiseta es la misma? No, no es la misma. Porque en esta solo está el logo de Spotify sin las letras y no me gusta nada. Me recuerda un poco a la publicidad que tenía el Chelsea también. No es porque se parezca a la publicidad, sino porque prefiero que es como un pegote. O como, por ejemplo, la publicidad que tiene el Borussia, que también es otro pegote con One and One. La camiseta, bien. El logo, mal. El escudito en medio, bien. El símbolo Nike, sí, sí, la camiseta en verdad está guapa. Además, el pantalón, por lo que veo, es un poquito más oscuro. Bueno, es como los toques que tiene aquí, ¿no? Por el cuello y por la manga. La camiseta visitante, que está colgada aquí en una percha. No sé si es porque todavía no la han presentado bien. Y el escudo, que es de esto típico que no sé cómo se llama, tiene un nombre pero no me acuerdo. De esto que tú lo giras y se va como cambiando el color, ¿no? Y bueno, el toque de que sea esto también azul por un lado y rojo por otro, esta me gusta más que la primera, de hecho. La tercera, ¿qué pasa? Lo mismo que la del Atlético. El símbolo este me parece terrible. Sí que es verdad que el detallito de que tenga aquí un hijo, el símbolo Nike, está gracioso, ¿no? El padre y el hijo. Pero no lo puedes poner normal. Que la camiseta sea verde me gusta, ¿eh? Y además, uy, el color está guapo, ¿eh? Ahora que he visto esta foto. Getafe. Vamos a ver qué tiene el Getafe. Camiseta local. Otra vez con cuellito muy pequeño. Tiene aquí unos toques rojos, amarillo, pero el cuello, pues lo de siempre. No queda mal, ¿eh? No queda mal puesta. Y el pantalón, que me imagino que será azul, aunque aquí no sale. Y la visitante, ¡buah! ¡Qué fea es! Lo siento si hoy soy duro con algunas camisetas, pero yo digo lo que pienso de verdad. O sea, yo no voy a quedar bien con nadie. Y cuando digo que una camiseta es fea, no tiene nada que ver con el club. O sea, yo hablo de lo que es el diseño de la camiseta. Me da igual el club que sea. Es que esto que pinta. Luego este cuello, es que no me gusta, o sea, nada, ¿eh? Y la tercera, bueno, sencilla, o sea, parece una camiseta básica de la que te compras tú para tu equipo, ¿no? Económica, y le pones pues el nombre de tus colegas y juegas pues en el equipo del barrio, ¿no? Que yo lo veo así, tal cual. ¿Es fea? No, pero es muy sencilla. Girona, que la primera camiseta. O te gusta o no te gusta. Esta camiseta tiene historia, que supongo que lo explicará aquí. Y es un diseño ondulado inspirado en el escudo de la ciudad y en los ríos que rodean Girona. Bien, o sea, todas las camisetas que tienen su historia está bien, pero yo creo que a la gente no le ha gustado. Pero mira, voy a ser un popular opinión. A mí tampoco me ha gustado. A mí, bueno, no me ha disgustado del todo, ¿vale? O sea, bueno, no está mal. La publicidad de Etihad Airways me gusta y puesta queda guapa. O sea, es una camiseta que yo quizá me compraría porque, no sé, es una camiseta histórica, ¿no? Van a jugar Champions, así que historia. Y pantalón rojo este año. La segunda es como muy de Cataluña, ¿eh? Parece totalmente de la selección catalana. Rindo homenaje a Cataluña. Mira, sin leerlo ya es que se veía venir. Y el pantalón, que es de color azul. Esta camiseta preveo ya, o sea, no lo sé, ¿eh? Pero preveo que a la afición del Girona esta camiseta le va a gustar. Mira, 4,2 de 5 estrellas. Lo veía venir, ¿eh? De hecho, yo creo que incluso puede ser que se venda más esta camiseta que la primera este año. Y la tercera, de color moradito. Bueno, bien, es un color, es una combinación de colores que tampoco es muy habitual de ver, ¿no? Sencillita. Ay, mira, me falla que el pantalón no sea quizá oscuro, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando es todo así tan clarito, queda un poco raro. O sea, me gusta más que la camiseta sea un color y el pantalón de otro, pero bueno, que la camiseta es guapa. Además, mira, justamente salen aquí chicas, yo creo que es un poco como un homenaje a la mujer, ¿no? También. Granada, que pasa lo mismo que el Cádiz. No han querido descenderlos en esta web todavía. Lo guardamos para el vídeo de segunda división. Leganés, que vuelve a primera. Ha tardado en sacar la primera equipación, pero aquí está. Hay que decir que la espera ha merecido la pena. Mira, de hecho tiene buenos votos. Y es que la verdad es que la camiseta está guapa, ¿eh? Mira que las camisetas del Leganés no me suelen apasionar mucho, pero esta está bien. Con los toques dorados ya mejora. Y además es que quedan bien los toques dorados, porque como el escudo tiene mucho dorado, pues oye, queda como muy a conjunto. Es que tiene, mira, incluso el verde también del escudo. Bien, es una camiseta top. O sea, muy guapa, la verdad. Visitante, verde. Aquí sale un dibujito de un chico haciendo una chilena, que a lo mejor tiene una pequeña explicación. Es un homenaje al regreso del equipo a la élite española hace 10 años. Ah, vale, pero esto en concreto no tiene nada, ¿no? Ah, bueno, aquí décimo aniversario, han hecho un logo de una chilena. Bueno, está bien. Y la tercera, negra. Bueno, no está mal, ¿eh? Tengo que decir que está para llevar cuello. Me ha sorprendido para bien. Me recuerda un poco a Italia o Hungría, incluso parece Hungría. Pero bueno, bien, pues bastante guapa. Yo creo que esta camiseta le va a gustar a la afición del Leganés. Pues en general las camisetas del Leganés bien, ¿eh? Continuamos con Osasuna. La camiseta, la primera, sencillita. Además esta tiene aquí alguna explicación, 100% lo sabía. Un estampado en relieve de 20 iconos representativos de la cultura navarra que simbolizan el orgullo regional y patrimonio del club. También incluye una etiqueta interior personalizada con el escudo del club y un lema en castellano y euskera, enfatizando la identidad local. Otros elementos de diseño incluyen el logotipo del héroe de Macron y el escudo de Navarra. Bueno, muchas cosas
tiene esta camiseta que aquí precisamente no se aprecia mucho. ¿Ves? Se ven, pero poco. Yo creo que esto en personas aquí se verá mucho más. Es que claro, es no es dibujado, es grabado. Pero oye, está bien, es original, ¿eh? Mira, esta camiseta yo creo que a la gente de Navarra le va a gustar, ¿eh? La gente de Osasuna. Mira, muchos dibujitos aquí de San Fermín, tal. Es guay, ¿eh? La camiseta no la había visto así de cerca y me ha gustado. Osasuna visitante, que es parecida a la primera, pero tiene aquí un dibujito. Bueno, no es de un... Bueno, es como... Parece como una montaña, ¿eh? Sí, porque mira, aquí sale una montaña de fondo. Alguna explicación tiene, aunque no la pone. Y la tercera, se inspira en la fortaleza de Navarra, un elemento cultural significativo que vincula al equipo con su rica herencia histórica. Cuenta con un cuello coreano que pone vibra en ti, Zungnan Taupaka, que no sé lo que significa. Y esta tengo que decir que no me ha gustado mucho. Representa cosas. El dibujito está guapo, del escudo, eso sí que me ha gustado, pero la camiseta, no sé, me ha gustado mucho más la primera y la segunda. Es que la primera me ha gustado mucho, de hecho la primera de Osasuna creo que este año me la voy a comprar. Vamos con el Rayo Vallecano, que tiene una camiseta, parece, ¡uy! ¡Oh, con tres rayos! Un rayo grande y dos pequeños. Vale, esto es por algo. Ah, vale, que es el centenario del Rayo, es verdad. Centenario del Rayo, y esto significa un 100. No sé qué decirte, ¿eh? ¿Os gusta a vosotros esta? Es que esto rojo, ¿qué pinta aquí dentro esto rojo? ¿Alguien me lo puede explicar esto rojo? Buah, 2,8 lo ha puesto la gente, ¿ves? La gente está como yo, ¿eh? Y la segunda, que tiene pinta de que va a ser como la primera, efectivamente, 2,3. O sea, esta la han puesto peor todavía a parir. Y es que, claro, es idéntica, pero con los colores invertidos. Y la tercera, es la misma, en serio. Y la tercera, que es la misma, lo único que los rayos no tienen el borde. Pero bueno, te tengo que decir que de las tres, quizá esta es la que más me gusta. Rayo 24-25 aniversario. A ver, ¿pero con esta van a jugar? ¿O esto es una camiseta que han sacado simplemente por sacar? El Real Club Deportivo Mallorca. Uy, qué guapa estaba esa de Spanel. Me gusta. Últimamente el Mallorca saca camisetas con diseños extrovertidos, diferentes, no un rojo ahí liso, pero yo voto a favor. Yo creo que hay gente que no le puede gustar esa camiseta, no me he fijado en los votos que tenía, pero a mí me gusta. El pantalón negro queda guapo, mira, queda bien, queda guapísima, está guapa. La visitante, que parece como una camiseta de entreno, ¿no? Siempre que es como amarillo y negro y tal, parecen como camisetas de entreno. Llamará mucho la atención, o sea, destacará mucho en el campo. Además, el pantalón así fluorescente y las medias fluorescentes, puesto así tonto, top. Y la tercera, que tiene como una especie de arañazos, que está inspirada en el agua azul del mar Mediterráneo. Es principalmente azul con un estampado de olas tonales. O sea, esto en teoría son olas. Ah, bueno, claro, sí, puede ser que sean olas. Muchas olas, pero puede ser que sean olas. Quizá unas cuantas menos hubiese estado bien. Bueno, a ver, tiene su historia también. Mira, te la han puesto aquí la fotito con el mar para vendértela. El Real Betis, que es otra camiseta que han sacado tipo... Mira, lo pone aquí, los años 90. Y a mí lo siento mucho, pero no me gusta. Creo que en general a la afición del Betis ha gustado bastante. Yo soy del Betis, pero a mí soy uno de los aficionados que no me ha acabado de gustar. Mira, de hecho tiene 4 sobre 5. O sea, yo creo que a la gente en general le ha gustado, pero a mí no. Es que el botón, es que, mira, ya no es que no es ni por el cuello, es por el botón. Es que las camisetas con botón, es que no me gustan nada. Es muy rollito Andalucía, muy rollito Betis. Yo entiendo que a la gente le guste, ¿eh? Pero a mí no. El pantalón blanco, a mí me gusta cuando el Betis lleva el pantalón verde, aunque no lo suele llevar nunca. Mira, o incluso el pantalón negro, con esta quedaría guapo, pantalón negro. Pero bueno, este año toca así. La visitante está inspirada en la primera camiseta local del club. El color me gusta, de hecho la combinación de este color amarillo verdoso con el negro me gusta. El cuello este no me hace gracia. El escudo antiguo está bien. Es una camiseta sí pero no. O sea, no está mal, pero parece un poco de entreno también, ¿no? De hecho no se aprecia aquí, pero la camiseta tiene unos grabados. Aquí se aprecia bien, ¿ves? Pone Betis Balompié. Eso mola. O sea, el detallito que ponga Betis Balompié está bastante guapo. Como la de Osasuna, que tenía dibujos. Puesta no queda mal, pero sí que es cierto que parece un poco de entreno, ¿no? Bueno, diferente, por cambiar no la veo mal. Y la tercera, que también parece un poco una camiseta más que de entreno, parece como de staff, ¿no? Habrá que verla, puesta queda bien. Tengo que reconocer que para mí este año las camisetas del Betis no me acaban de gustar. Las que más me gustan, ¿sabes cuáles son? Las de portero, mira esta que guapa. Y la segunda, esas sí me gustan, top. El Real Madrid, la primera camiseta que va a llevar Mbappé. ¿Sabes qué pasa? Que es una camiseta que creo que varios años lo digo del Madrid. Es sencilla, pero está guapa, o sea, tú luego la ves puesta y queda bien. Bueno, este año lo han hecho negra y blanca. El Madrid va cambiando, a veces te lo pone de color lila, a veces dorado, a veces azul. Este año pues toca negro. Así negro y blanco, pues bien, queda guapo, parece un poco Alemania. Bueno, es que ya te digo, sin mucha sorpresa, o sea, sin mucha novedad. La visitante a mí me gusta. El naranja es mi color favorito. El cuello lo que menos, porque es de estos cuellos que es como muy abierto. El Madrid ya llevó naranja hace unos años, mira, es que queda guapa naranja, Y ha vuelto a naranja. Mira, recuerda la tercera equipación del año 2013-2014, es la que decía yo. Pues mira, justamente lo que he dicho. Y la tercera, cómo no,
una camiseta retro, que ahora está muy de moda, como he dicho antes, hacer camisetas retro. Ya te digo, a la gente seguramente le gustará, pero a mí... A ver, el símbolo de Adidas retro me gusta, pero... No sé, este cuello feísimo. Yo es una camiseta que no me la compraría, además. Es que da la sensación de que es como vieja. Es que encima lleva botón. Que sí, que muchos me dirían, no, pero es una camiseta guapísima para ir ponérmela un viernes para ir por la calle. Lo que tú quieras, pero para jugar a fútbol no. Es que el cuello, para jugar a fútbol es incómodo. Real Sociedad. No me gusta nada. Nada. Ese cuello así, que parecen como cordones de los antiguos. No, a ver cómo queda. A ver, sí que es verdad que tú la ves y es muy Real Sociedad. ¿Por qué hace eso el pantalón? ¿Por qué es más largo por delante? ¡Ay, qué feo eso! ¡Buah, qué feo eso! Y la visitante, que... Hombre, bastante, bastante más guapa que la... Bueno, bastante no, muchísimo más guapa que la primera camiseta. Además, es dorado y esto es como bronce, ¿no? Dorado, bronceado, dorado... Esta camiseta yo me la compraba, me ha gustado. O sea, la primera no... Pero esta sí, oh, qué guapa, bien. Esta bien, encima el pantalón es normal. Oye, de verdad, el pantalón de la primera equipación es un atentado a la moda. En este también han querido hacer una cosa aquí rara, pero bueno, no me desagrada este, ¿eh? Pero el primero no. El Sevilla, ¿sabes qué pasa con el Sevilla? Que además creo que esto lo digo cada año. Es que todas sus camisetas son parecidas. Suele innovar bastante poco. Tendrá un estampado único en relieve de color gris. Pero ¿simboliza algo o no simboliza nada? Aquí ni se aprecia. Bueno, sí, a ver. Está bien, es una camiseta que tú la ves. Una equipación que quedará guapa. Me gustaría saber las medias de qué color son. Seguramente sean negras. Pero bueno, sin más. Y la segunda... Es que el Sevilla lleva como varios años haciendo este patrón, ¿no? De la primera blanca, la segunda roja y la tercera negra. Mira, blanca, roja, negra. Blanca, roja, negra. Blanca, roja, negra. Blanca, roja, negra. Blanca, roja, azul. ¡Uy! Aquí se rompe, ¿eh? Pero aquí blanca, roja, negra. Blanca, roja, negra. Bueno, pues ya es como han pillado esa costumbre. Y ya en verdad es muy Sevilla, ¿eh? Esa combinación de colores. Salpicaduras de tinta púrpura en el cuello y los puños de las mangas. O sea, no es negro. Ah, sí, en verdad es como púrpura, sí. Es como morado, ¿no? La veo un poco más original que la primera. Anda, mira, aquí se ven mucho los dibujos. Aquí sí que se aprecian más con el contraste de la luz. Y la tercera, que parecen fuegos artificiales. Dime que representan fuegos artificiales. No lo pone, no lo pone... Pero esto puede ser que sean fuegos por la Feria de Sevilla o algo. Me acabo de tirar un triplazo, pero a lo mejor significa eso. No sé, a mí me parecen fuegos artificiales y topos. Me ha recordado la Feria de Sevilla, pero que a lo mejor es un triplazo. El Almería, que lo veremos junto con el Granada y el Cádiz en segunda. Las Palmas, que ha sacado una camiseta retro tipo como la del Betis. ¿Casualidad que los dos sean Hummel? No. A ver, de hecho creo que es el mismo dibujillo que lleva el Betis, ¿no? Y estoy seguro de lo mismo que antes, ¿ves? Digo, yo sé que esta camiseta a la gente le ha gustado y en verdad el diseño es bonito. Bueno, recuerda pues a las Palmas de los años 90. Mira, el pantalón azul, pero vaya, yo no me la compraría. Y la segunda, que es igual que la primera, pero con los colores invertidos. Queda bastante guapo azul con toques amarillos, casi mejor que amarillo con toques azules. Así queda guapo, ¿eh? Mira, el pantalón amarillo, bien. Y la tercera, que te viene con el escudo del Atlético de Madrid y del Valladolid. Broma, broma. Son los emblemas del Arenas Club y el Atlético Club, dos de los equipos fundadores de la entidad amarilla, ¿vale? Pero me hacía gracia. Es una camiseta que tiene su historia, pero sencilla. Continuamos con el Valencia. Pues la misma camiseta del año pasado, casi idéntica, cambiándole el cuello, ¿no? Muy parecida, claro, es que al ser la publicidad igual y tal. Pero a mí me gusta más esta que la temporada pasada. El escudo dorado me gusta. El pantalón, a ver cómo queda todo puesto. Negro, bien. Sí, todo guay. La visitante, que es parecida, pero con cuello. Y tiene aquí unos dibujos que significan algo. Significan un aspecto lujoso, para darle lujo a la camiseta. Bueno, está guapa, ¿no? Negra con toques dorados, como he dicho antes que se lleva ahora. Y la tercera, que parece de Costa de Marfil o del Betis, que también ha tenido alguna vez camisetas naranjas con toques verdes. A ver, es una combinación arriesgada, ¿no? Parece un poco una zanahoria. ¿Ves? Aquí lo tienes. Bueno, a ver, a mí no me desagrada, pero creo que a la gente no le va a gustar, efectivamente. Creo que a la gente no le va a gustar, aunque a mí, es que a mí el naranja me gusta. Vamos con el Valladolid, que en su regreso a Primera División ha sacado un camisetón. Es que a mí capa me gusta. Me da mucha rabia que el Betis haya ido de capa, porque las camisetas capa siempre me han gustado. Sí que es cierto que hacen diseños tipo retro, pero me gusta, así ajustadita, lila, bien. Además pone que rinde homenaje a la historia de la ciudad y simboliza la resiliencia. Se inspira en el incendio de Valladolid de 1561, que destruyó 440 casas, pero proporciona el resumen artístico medio de la ciudad. Vale, vale, vale. Pues bueno, pues tiene su historia. Es que guapa, la verdad es que la camiseta es guapa, ¿eh? Mucho lila, ¿eh? Por eso, o sea, es muy lila. El Valladolid muchas veces es más blanco que lila y este año más lila que blanco.
lo prefiero así. La visitante, que esta tiene pinta de que también tiene su historia, pues no, no tiene historia. Pero, tengo que decir que no me gusta. Parece que esté como una hoja en blanco que la hayan pintado con color rojo y azul. No es una camiseta que me guste mucho. Y la tercera, wow, es que este color es guapísimo. Muy, muy guapo este color. El cuello, como digo siempre, me sobra, pero el color top. Y la última camiseta de hoy es del Villarreal, que probablemente sea como los últimos 15 años, que la verdad es que varía bastante poco, ¿no? Hay como una coña, ¿no?, con lo del Villarreal. Y es que es cierto, es que las camisetas del Villarreal son prácticamente iguales siempre. Tienen cambios muy pequeños. Aquí el cuello te han puesto un poco ahí de color amarillo, azul. Pero bueno, es que tampoco sé ni qué decir, es que son bastante parecidas. A ver, la visitante, color azul, muy básica también, ¿no? Encima el pantalón me gustaría más que fuese azul oscuro. Y por último, la tercera, que es negro, ¿no? Esto es negro, sí, negro. Y esto no es blanco, esto es como morado clarito, ¿no? Rosa pálido, ¿ves? Ya sabe, yo digo, esto no es blanco, esto es... Ah, mira, aquí se aprecia mejor. Es rosita. Pues quizá de las tres es la que más me gusta, la negra. Sí, pues hasta aquí el repaso de todas las camisetas. Espero que nadie se me haya ofendido. Yo he dicho lo que pienso sinceramente, para gustos colores. Recuerdo que en la descripción tienes un enlace por si te quieres comprar o mirarte una camiseta. Y también te dejaré otro enlace por si te quieres unir a mi liga de Big Wenger, que es un fantasy en el que juego durante todo el año con vosotros. Así que si te quieres unir, ve rápido que empieza ya la liga esta semana y participa. Tienes los dos enlaces ahí abajo. Por aquí te dejo un vídeo para que vayas a ver lo que yo creo que te puede gustar. Y por aquí un botón para que te suscribas. Ah, y ya de paso, dime cuáles son tu top 3 camisetas favoritas de esta temporada, que te leo.